Bebé, ya son las 5 de la mañana, vámonos. ¿Dónde? A tomar la leche. Leche de cabra, señores. Tengo sueño. Amigos, hoy estoy haciendo dos sacrificios. El primero, madrugar, y el segundo, tomar leche de cabra. Tengo miedo en este momento. Dos sacrificios. Yo estoy haciendo dos sacrificios. Voy a sacrificar. Ay, no, no. ¿El qué? Sacrificio humano. Yo más o menos me levanto todos los días a esta hora, pero pues resulta que ayer terminé bien cansado de trabajar y me siento bien cansado ahorita. Y creo que una lechecita de cabra me va a caer bien. Bueno, como han visto en el título del video, el día de hoy vamos a probar por primera vez, señores, la leche de cabra. No estoy preparada para esto. Nos levantamos a las 5:30 de la mañana, amigos, para salir a encontrar al señor que se pone con las cabritas. Y miren, ya hay gente aquí yendo a trabajar. Ahí está el tiangue. Allá está el tiangue. Claro que ahorita ya no son las 5:30 de la mañana. No, que no, realmente no es un señor solo, o sea, son bastante. Pero yo he visto uno que es el que me llamaba más la atención, porque él llega en un Kia como con 15 cabras. Y lleva, yo me imagino que si lleva bastantes cabras es porque hay mucha gente que compra leche de cabra en la mañana. Uh-huh. De hecho, he visto también a cipotes. He visto cipotes tomando leche de cabra. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, primero tengo pensado en ir a buscar a ese señor. Si no está ese señor, vamos a ir a buscar a cualquier otro. Cualquieres otros. Ay, guarden su dicción. Cuiden su dicción. Vámonos. Miren, yo al señor lo he visto por este lado de aquí. Ojalá esté. Ah, a mí me encantan los domingos por la mañana. Hay mucho movimiento. Ahí está, ve. Ahí está el pique. Ahí está. Ya lo he visto. Es un Kia, miren. Amigo, no estoy preparada. Es un Kia lleno de cámaras. Aquí me voy a parquear. Miren. Ahí está, amigo. Ahí está, ve. Pasa. Buenas. Ella dan besos. Dan besos. A ver, dame un besito. No me vayas a morder. Y cobran por los besos. Cobran por los besos también. Ella está tomando lechita cabra. Lechita cabra, dólar. Cuénteme por qué. Porque es buena en ayunas. Es buena. ¿Para qué le sirve la leche cabra? Pues yo no sé, pero me evita el desayuno. Ah, o sea que es un suplemento para el desayuno. Un suplemento completo. Hijo de puya. ¿Y ella es su hija? Ella es mi hija. ¿Y usted ya probó la leche cabra? También. Sí, pero hace unos días. ¿Hoy no ha tomado? No, ella, ahorita estoy esperando. ¿Pero va a tomar? Ella viene desde Texas. Desde Texas. ¿Y es segunda vez que prueba la leche cabra? Sí. Que dicen que la leche cabra es buena para la anemia, para todo. Mira, ahorita ella la va a probar. ¿Cómo es? Está rica. Es primera vez que nosotros la vamos a probar hoy. Sí. 10 de 10. Y venimos a grabar. Viene a tomarla, ¿verdad? Sí. Enseñe cómo se mira, quiero ver. No, rica, tiene carajo, tiene canela, tiene café listo, tiene. O sea que la painilla. Preparan. Sí, la está preparada. O sea que no se siente tanto, digamos. No, usted no la siente. Si quiere o si lo quita. Ah, ahorita la vamos a pedir. Vaya, mira, chiquilla, dice. Sí, la dan bien preparada. Sí. Yo pensé que así era de ese color, ¿no? No, es que no, tiene no, café no. Y tiene no, todo, ¿verdad? Aquí usted la pide con carao, con canela, con vainilla, lo que usted quiera. Ah, perfecto, muchas gracias. Son todos los sabores. Ah, la leche blanca, como tú quieras. Sí. Mira, ahí la están dando. ¿Con carao? ¿Cuál es? ¿La tuya? Con carao. Ah, la tuya, entonces la mía. Con carao. ¿Y cuántas leches se va a tomar? ¿Cuánta leche? Yo me tomo dos, ¿sí? O sea que los dos son para usted. Sí. Ey, pero dicen que la leche cabra es para la potencia. No,
¿Ya sabía, va? Sí, funciona para todo. Sí, es la Viagra salvadoreña. Cabal. Es la Viagra salvadoreña. Y mira, ahí viene una señora que viene a comprar también leche de cabra. Sí, que... Amigos, estoy nerviosa. Yo tengo un tío y un tío que tuvieron que esconderle la cabrita porque tomaba mucha leche. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y era malo? Sí, se quedó directo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Sí. Es que dicen que no es bueno tomar muy seguido, ¿verdad? Porque como que tiene mucho... Sí, tiene mucho alimento. Tiene mucho alimento. ¿Y usted ya probó todos los sabores? No, esta fue la primera vez probando todo. Ah, ¿de verdad? ¿Está probándolas así poquito a poquito? Chiqui, ¿vos qué sabor vas a querer? ¿Y de qué sabores hay? Yo creo que hay este... Carajo es rico. Carajo es rico. Sí, carajo es rico. Pero te... lo puede pedir, si no lo sabe, apruebe con canela y café. No va a sentir nada de que leche, es una bebida pero bien deliciosa. Como un licuado. Sí. Un shake, digamos. Un shake, ajá. Y recién sacadito, ¿verdad? Sí, calentito. Ah, es que viene caliente porque viene de la mama. Sí, viene calentita. No, usted no la siente. Ya, cuando ya está fría, tiene otro sabor. Sí, pero ahorita no. Que las cabritas, ve, tocan. Estas son las que dan besos usted. Sí, acérquese el abrazo. No me vaya a morder. No, a ver, tenemos. Aquí se le va a ir acercando. ¿Y dónde da besos? Aquí. No quiere darme besos. No es beso. Es una lamida cuando se levanta sin bañarse. Con la sal que trae. Ah, pues te va a dar. La ah, pues ya me lo va a dar. Ah. Pero son bien dóciles las cabras, ¿verdad? Son una ligera. Domesticada. Ajá, domesticada. Y de los ojos. Porque esa es la palabra para un animal manso, domesticado. Domesticado, sí. Cuando se la usan a uno, se hace muy feo. Domesticado, están comparando con un animal. Sí. Cabal, cuando le dicen a uno, vos ya te domesticó tu mujer, le. Ay, eso ya le está diciendo que es un perro. Mírenle los ojos. Soba esta, yo creo que me quería chupar la mano. Ay, vení. Mírale los ojos, bebé. Ya le viste cómo tiene los ojos. Mírale los ojos. Tienen una línea. Son bien mansas, ¿verdad? Yo he visto en TikTok una cabra que ataca a la mira. Creo que me quiere morder. Miren, nos acaba de decir ella que ella se llama Betunia. ¿Qué pasó, mamá? ¿Y no muerden usted? No. ¿No muerden? Sí. Ay, ¿todavía lleva? Sí, la llevo para la familia. ¿Tres más lleva? Vaya, como prueba, tóquela como sale, calentita. Oye, está bien caliente, chico. Ay, caliente. Está como que le han metido unos 20 segundos al microondas por ahí. Exactamente. Sí. Allá me están esperando ya para tomárselo. Sí. Nos vemos. Dios. Entonces vos, de café. De café con canela. ¿De qué sabores tiene, señor? De carao, café, canela, miel de abeja y vainilla. Chocolate. ¿Y cómo? ¿Chocolate? Chocolate. ¿Quieres de café o de chocolate? De café. Vaya, ah, pues. De se café. Puede tomar así sola, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces ella quiere de café y a mí me da uno solo. Quiero probarlo tal cual como es el sabor de la leche. Bueno, señores, esta es la leche de cabra, así, pura, sin nada, porque yo la quiero probar tal cual. No le siento olor ahorita, no le siento olor. Yo 7 me llevando, solo te calienta el 13. No, se siente bien. ¿Cuál es
se siente bien cremosa, como cremosa se siente. Le encantó al parecer. Esto es vitamina, señor. La vitamina pura. ¿Cuánto le das? Es que no es como la leche de vaca. Es un poquito menos cremosa que la leche de vaca, pero se le siente la crema. Se siente un poquito como cremosita. Y la verdad es que está buena. Yo le doy de 10 un 10, la verdad. Así que ahorita va a ir mi chica a probar su leche, porque como vieron, aquí la preparan. La leche de cabra. Oh my God. Está preparada con café y azúcar, ¿verdad? Yo hoy en la mañana, sí, yo hoy en la mañana que me levanté no me sentía preparada para este momento. Pero me le han echado café y un poquito de azúcar. Así que aquí voy. Huele a café. Y solo la espuma estás probando. Ah, no, ya la probaste. Está buena. Sabe a leche. Amigo, está bien cremosa, cabal, como lo dijo él. Pensé que iba a estar peor. Está calientita. Sí, está caliente. Que está recién sacadita. Yo no tomo ni leche de vaca ni... Sí, ella no toma ningún tipo de leche, eso es cierto. Ay, y casi que casi no tomas nada que lleve leche también, de hecho. Pero la verdad es que está buena. Le doy... ¡Ay! Alguien me tocó. Le doy un 9 de 10. 9 de 10, sí. Va. Está buena. Está buena. Mira, una pregunta. ¿Y la leche de cabra para qué sirve? ¿Qué? Tiene bastantes vitaminas. Uh-huh. Sirve para la anemia, para la sangre, para los huesos, hasta para la piel. Para la piel. También he escuchado que es potencia. La potencia. Así dicen que para los hombres sirve para eso. No sé qué tan cierto sea, pero así dicen. Sí, sí, sí. ¿Ustedes todos los días vienen aquí? Todos los días. ¿Cuántas cabritas tienen? Acá. 15 vienen aquí. 15, pero tienen más cabritas. Sí. Ellas vienen hoy y mañana creo que traen otra, ¿verdad? No, este grupo viene todos los días. Ah, o sea que todos los días ellas vuelven a dar leche. Sí, todos los días. ¿Cuántas botellas de leche da una cabrita? Depende, si está recién parida está como por 3 botellas. Ya después ya baja a una, a media botella, depende. Y ahorita me estaba preguntando mi chique a mí, ¿Qué le dan de comer a las cabras? Además del pasto, pues todas las hojas que a ellas les gusta mucho las de guayaba, las de almendro, se les da soya también y maíz amarillo molido. Ah, o sea que puro, o sea que aquí las cabritas están produciendo leche súper natural. Sí, nada de cosas con químicos, comen, no, nada de eso. Eso es lo que tratamos, que sea lo más natural posible. Ajá. Uh-huh. Todavía aún que es saludable, la leche de cabra ustedes la están haciendo todavía más natural, más saludable. Pues eso es lo que tratamos. Así. Y el vaso de leche vale $1, ¿verdad? Sí, $1. ¿Preparado o sin preparar? Igual, cuesta $1 aunque lo quiera preparar. Ah, vale. ¿Y ahí qué tiene? El tarao, el tarao, el café, chocolate y la vainilla. Ah, en los botellitas tiene el carao. Sí. En los botellones. Ay, aquí tiene todo lo que utilizan, ¿verdad? El carao, el azúcar, la vainilla, la miel. Todo está aquí. Bueno, miren, aquí está, señores de la fama. Allá están sacando lechita otra vez. Aquí está la famosa leche de cabra que, como dijo el señor, es el Viagra del salvadoreño. Eso no me lo esperaba.
Bueno, amigos, ya nos vamos bien vitaminados, señores, bien llenos, porque la verdad es que estoy llena la panza. Esperamos que les haya gustado este video, ¿verdad, mi amor? Sí, amigos, fue toda una experiencia haber tomado la leche de cabra. Si les soy sincera, no me la tomaría todos los días, pero capaz que cuando allá me sienta débil y diga yo, me faltan vitaminas, voy a irme a tomar una leche de cabra. Ay, me falta leche de cabra. Bueno, hablando de la experiencia, creo que lo que me gustó más fue el poder interactuar con las cabritas, tocarlas y eso. La verdad es que son bien dóciles. Fíjense que en El Salvador no, creo que es bastante común ver cabras y vacas en la calle y eso, pero yo nunca las había tocado hasta hoy. De hecho, y hasta hoy me di cuenta que eran bien dóciles, tienen nombres y toda la cuestión. Yo sí ya las había tocado, amigos, pero nunca había probado la leche de cabra. Así que pues, como ya les dijimos, si ustedes necesitan vitamina, pues vayan y pruébenla. Sí, 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 sí. Así que recuerden que si les ha gustado este video, regalen un buen like, dejen su comentario, compártanlo. Y sobre todo, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, amigos. Vitamínense con leche cabra. Adiós.